Nuestro viaje comienza en Viedma, en la costa atlántica argentina. Atraviesa la Patagonia de este a oeste y finaliza en San Carlos de Bariloche, en la cordillera de los Andes. Vamos a viajar en un tren insólito, un tren que a su paso ha ido colocando ciudades en el mapa. Conoceremos a los encargados del único medio de transporte que puede llevar a los lugares más apartados de la Patagonia los víveres, las medicinas y hasta el combustible para el invierno. Un tren especial en el que por la noche abren sus puertas las discotecas, los cines y los mejores restaurantes. Un tren que recorre las interminables llanuras de la Patagonia, donde podremos observar el espectáculo de la naturaleza salvaje y la imagen evocadora de los gauchos conduciendo sus rebaños, y donde podremos recordar a legendarios forajidos como Butch Cassidy y Sundance Kid, y sentiremos la presencia simpática y protectora del gauchito Gil. Un tren que atraviesa todo un continente, desde los santuarios de vida marina del Atlántico hasta las pistas de esquí de los Andes. Bienvenidos al tren patagónico. Comenzamos con información rural. A no ir y el Yanquileo de Chenquenichen, que espere pasajero mañana jueves, alrededor del mediodía. Ahora su mármol de Trailacahue, que su señora la operaron ayer, tiene que permanecer internada 3 días. A Marcelo Ruani de Clemente Onelli, que con el tren de hoy le envían la encomienda con los remedios de su esposa. Repetimos, a Marcelo Ruani de Clemente Onelli, que con el tren de hoy le envían la encomienda con los remedios de su esposa. La única manera que tiene la gente poder contactarse entre sí en el campo, y cuando digo la única, literalmente la única, no hay otra, y un servicio de tren que no está todos los días. Entonces hay que avisarles que la esposa de tal o cual persona tuvo familia, hay que avisarles que por allí falleció su papá, su mamá, y esas son las noticias más duras, y a veces es muy difícil poder decirlas, ¿no? O poder explicar lo inexplicable. Si la radio es la única forma de contacto, el tren es el único medio de transporte para acceder a las pequeñas poblaciones del interior de la Patagonia. La ciudad de Viedma y su ciudad hermana, Carmen de Patagones, fueron fundadas en 1799 en las orillas sur y norte del río Negro, a casi 1000 kilómetros de Buenos Aires. Son 2 poblaciones tranquilas, de clima templado, ideales para la práctica de todo tipo de actividades relacionadas con la naturaleza, y son la puerta de la Patagonia. Dos veces por semana, a las 6 de la tarde, la campana suena en la estación de ferrocarril de Viedma, indicando la salida de nuestro tren, el tren patagónico. El recorrido demora 16 horas entre Viedma y San Carlos de Bariloche. Vamos a un promedio de 60 kilómetros, donde se puede ir apreciando todo el paisaje por las ventanillas, desde nuestro restaurante, desde el Pullman o los camarotes. En un día se embarca en el mar y se despierta en la montaña, atravesando toda la provincia de este a oeste. Recorre 826 kilómetros y, bueno, es el tren más lindo de aquí a la Patagonia. Obviamente me he enamorado de lo que es el tren. Hemos pintado todos los trenes, hemos arreglado las alfombras, los pisos, los vidrios. Lo hemos cambiado todo de a poquito como para ir prestando un mejor servicio cada vez. Cuentan que la Patagonia es tan grande que nadie aún ha sido capaz de establecer sus límites. A lo largo de todo el recorrido,
el tren rompe el silencio y altera la apacible vida de los guanacos, que son los auténticos dueños de estos campos interminables. Es una región que se pierde en el extremo sur de América, de clima extremo y con dos tipos de paisajes: las inmensas llanuras de la zona oriental, que pueden observarse desde el tren antes del anochecer, y los Andes, que aguardan al viajero al amanecer al otro lado del continente. A 60 kilómetros de Viedma, en Punta Bermeja, podemos encontrar una de las colonias de lobo marino más importantes del mundo. En la época de cría, más de 3.000 ejemplares ocupan la playa, con la torpeza de los animales que se mueven mejor en el agua. Gaviotas, cormoranes y palomas antárticas componen la avifauna del lugar, y es fácil avistar orcas, que acuden atraídas por la abundancia de presas y las ballenas francas australes. Los acantilados de la costa patagónica son el mejor lugar del mundo para la observación de mamíferos marinos. Al menos 36 especies de cetáceos habitan el mar argentino. El avistamiento de delfines y ballenas es un gran atractivo turístico, y la pasión por esta afición va en aumento. Este año, por primera vez, se han colocado cámaras en las playas y bajo el mar para retransmitir en directo la llegada de los lobos marinos. El interior de la Patagonia es inabarcable, y cualquier medio de transporte es bueno para adentrarse en ella y explorar aunque sea una pequeña porción. Estamos en la primera parada del tren patagónico. Gracias a Dios, hoy tenemos la posibilidad de utilizar estos vehículos que fueron concebidos para la guerra o para fines militares, usarlos para mejores propósitos. Son camiones militares fabricados en los Estados Unidos. En el caso de los Dodge M601, han participado desde el año 65 hasta los años 90 en 12 conflictos armados y en 25 películas en los últimos 40 años. Y después tenemos una propuesta realmente espectacular, que es la visita a las salinas del Gualicho, que son las salinas más grandes del país. Es una oportunidad realmente espectacular para poder combinar todo lo que es el conocimiento de esta parte del norte de la geografía patagónica con todas las excursiones que se realizan a pocos kilómetros nada más del tren patagónico. Además del servicio para turistas, nosotros tenemos un servicio para ayudar a todos los pobladores de la provincia de Río Negro, es decir, tenemos un servicio subsidiado para ellos. En nuestro coche encomienda podemos transportar todo lo que sea paquetería, correo, encomiendas desde pequeñas hasta grandes, y lo mismo vagones completos de mudanzas, de lo que la gente necesite. Los pueblitos son muy fríos, durante la temporada invernal ha llegado a 25, 30 grados bajo cero. Entonces se quedan sin calefacción y hay en muchos lugares donde no existe la presencia del gas natural. Por eso tenemos lo que nosotros llamamos el plan calor, que consiste en traer leña y se distribuye en los pueblitos, en todos los municipios, para que se lo den a la gente que no tiene recursos para acceder a esta leña, así pueden pasar un invierno calefaccionados. Cuenta la leyenda que en estas tierras vivió el gauchito Gil, un hombre honrado que se vio convertido en un proscrito. Sus andanzas llegaron a oídos de todos los habitantes de La Pampa, y también su muerte. Cuando estaba a punto de ser ajusticiado, el gauchito dijo a su verdugo que mejor le iría cuidando de su hijo. El verdugo regresó a su casa y encontró a su hijo gravemente enfermo, y suplicó al espíritu del hombre que acababa de matar que salvara a su hijo. El gauchito obró el milagro, y desde entonces la Patagonia está salpicada de templetes como este, rojos como las ropas del gauchito Gil, en los que la gente deja ofrendas en su honor. De hoy a la mañana nos tocó el sol de frente. Y ahora al atardecer, el sol de frente. El resto duerme. Yo
conduzco. Yo tengo que estar atento, mirando al frente, y llevo mucha gente, mucha responsabilidad. Pero me gusta el trabajo. Me gusta el trabajo, lo hago con mucho amor propio. Es como si recién hubiese ingresado. Después de tanto tiempo, ya dentro de poco me jubilo ya. Lo primero que pongo en el bolso del equipo mate. Como buen ferroviario, tengo que llevar mate. Lo cuento como una anécdota. Yendo por acá con mi compañero, había un toro grande que hoy estaba, que siempre se sale del campo, y estaba echado en la vía, y nosotros le tenemos un poco de respeto porque el toro puede hacer descarrilar al tren. De cuero duro, no lo corta. Y no se levantaba, y le tocamos bocina y no había caso. Y nos miraba. Tuvimos que parar y esperar que se corra el toro. Este trabajo por ahí hace que te pueda pasar ese tipo de cosas. Al anochecer, se escucha la voz del hombre más famoso de la provincia de Río Negro. Información rural. A Carlos Inalaf, que su señora tuvo familia en el día de ayer, es un varón. Ambos se encuentran en perfecto estado. Al que escuche este aviso, por favor, que lo haga saber a los interesados. A Evaristo Neculmán y señora de Cañaón Chileno, que el viernes esperen visita con algo rico. Es muy difícil venir de una gran ciudad, venir de Buenos Aires, y poder asimilar este tipo de radio, este tipo de servicios y este tipo de trabajo. Es gente de bajos recursos económicos, es gente muy humilde, viven con lo justo, con lo necesario, y a veces la pila, la batería que llevan las radios son muy caras. Entonces, ¿qué hacen? Tres minutos antes de que comience el servicio de comunicación social, ellos ponen dos minutos antes la pila para sintonizar Radio Nacional, escuchan los sociales, vuelven a sacar la pila y la guardan para el otro día. Porque no pueden costear un costo, es decir, darse el lujo de tener la radio prendida escuchando música. A Luis Britos de Pilcaniceo Viejo, Genoveva le solicita que prepare un cordero. Pedro comunica a Pereira de Cerro David que no puede ir a trabajar por razones de fuerza mayor. Desde ya le agradece su gentileza. Me ha tocado ir un par de veces a la línea sur y creo que soy más famoso que Brad Pitt, pero mucho más famoso que Brad Pitt. De noche, cuando no hay nada que ver al otro lado de las ventanillas, el tren patagónico se convierte en un centro de ocio ambulante. El cine es uno de los pasatiempos favoritos de los pasajeros y da la casualidad de que la única sala de cine que puede encontrarse entre Viedma y San Carlos de Bariloche tiene ruedas y circula a través de la solitaria Patagonia, proyectando películas que cuentan historias que ocurren en lugares muy lejanos. Una larga noche de tren da tiempo para cenar en un restaurante en el que se puede degustar la cocina tradicional argentina. En la Argentina, el tren es una tradición. Me molesta hasta cuando hablan mal del tren. Es algo que ya lo tengo incorporado, es algo como, no sé, algo que está dentro mío. No sé, lo quiero. Nosotros damos bife de chorizo, que es tradición de la Argentina, milanesa, que es tradición de la Argentina, napolitana, que es tradición de la Argentina, y damos trucha, que es tradición del sur, de la Patagonia, cordero patagónico. Para hacer un tren, me parece que está bárbaro. Arriba la napo y la pasta. Además de las recomendaciones gastronómicas, el jefe de cocina nos anima a realizar este viaje. No lo va a poder creer por los paisajes, por la belleza y por todo lo que implica viajar en un tren. Hay que estar, hay que verlo para... Yo les puedo contar un montón de cosas, pero hay que ver. Y cuando llega la noche, late el corazón.
cuando llega esta noche. Una de las cosas que más sorprende del viaje puede verse sin salir del tren: un vagón discoteca. No se echa de menos ni un solo detalle de cualquier sala de fiestas. Aunque en esta, además de tomar unas copas y escuchar música, no hace falta bailar para moverse, aunque sea al lento ritmo del traqueteo del tren. Con tantas posibilidades de ocio, no es de extrañar que para muchos turistas sea imposible viajar en solitario por la Patagonia. Cuando llega la noche, me late el corazón. Cuando llega esta noche. La historia de este tren es también la historia de la colonización de la Patagonia. A principios del siglo XX, el gobierno argentino afrontó el reto de construir una línea férrea que atravesara estas tierras de este a oeste con el fin de promover el desarrollo de la región. Los trenes de la época tenían una autonomía de 50 kilómetros y, por ese motivo, el recorrido del tren fue sembrando de estaciones la deshabitada Patagonia. Con el tiempo, aquellos lugares destinados a aprovisionar al tren fueron convirtiéndose en los núcleos de población desde los que los argentinos culminaron la exploración de su país. Un recuerdo de aquellos tiempos y aquellas máquinas es la Trochita, un tren que aún circula en la ciudad de Ingeniero Giacobacci. Otro recuerdo más impresionante es este lujoso tren turístico de San Carlos de Bariloche, que a principios del siglo XX fue asaltado por los célebres forajidos Butch Cassidy y Sundance Kill. Cuando la Patagonia era todavía una región sin ley, los bandoleros inmortalizados por el cine en la película Dos hombres y un destino dieron varios de sus golpes en este tren. Si hay una imagen que no ha cambiado demasiado en los últimos 100 años de historia de la Patagonia, es la de los gauchos conduciendo sus rebaños de ovejas. Las provincias del interior de Argentina, en los difusos límites entre la Pampa y la Patagonia, son zonas de muy escasa población. Las estancias cuentan su extensión por cientos de hectáreas. Los vecinos viven a días de camino y solo las pequeñas estaciones del tren patagónico comunican a los gauchos con el resto del mundo. El hombre y el caballo, inseparables, son tal vez los únicos elementos destacables de un paisaje monótono. La esquila, en cambio, no tiene nada que ver con aquella que describiera el gran narrador del folclore argentino del siglo XIX, Ventura R. Lynch. Ya no es una fiesta en la que se congregaban las familias de todos los ranchos de la región, sino la tarea de grupos de profesionales que realizan su trabajo con precisión y rapidez. Hoy, la explotación ganadera es la principal actividad económica de la región, y la lana, un producto muy apreciado. Baste decir que Argentina exporta casi 30.000 toneladas de este tejido al año, y que el 80% del total es embarcado hacia Europa en los puertos de Patagonia. La mayoría del recorrido de nuestro tren es de noche, justamente para llegar a la parte de la Patagonia más linda cuando está amaneciendo.
por esta región es el único medio de transporte, ya que las rutas quedan inhabilitadas por un metro y medio de nieve, y obviamente no se puede pasar por ahí, salvo algún helicóptero, así que somos el único medio de comunicación de la Patagonia. El tren avanza hacia la cordillera de los Andes. Al amanecer, el paisaje ha cambiado radicalmente. Las llanuras de rala vegetación han dejado paso a los acantilados, las gargantas y los bosques. En el Parque Nacional de los Arrayanes, al pie de los Andes, podemos encontrar una muestra de bosque patagónico en el que destacan estos árboles de corteza dorada que dan nombre al parque. Algo más al sur, encontramos el lago Nahual Huapi, cuyo nombre se debe a la extraña criatura que al parecer moraba en sus aguas y que se conocía entre los indios mapuches que habitaban la zona como Jagüelito. Hoy no hay constancia de la existencia de aquel animal fabuloso en estas profundas aguas, pero sí se pueden observar otros animales igualmente interesantes y unos paisajes espectaculares. A las 10 de la mañana, el tren alcanza su destino. El final del trayecto está situado en San Carlos de Bariloche, cuyas pistas de esquí son las más reputadas del hemisferio sur. Bariloche es una ciudad hermosa en un lugar hermoso. El nombre proviene del idioma mapuche y hace referencia a sus primitivos pobladores que vivían al otro lado de las montañas. El San Carlos vino después. Y en realidad no se debe a un santo, sino al dueño de unos almacenes. Fue fundada en 1902 y hasta la llegada del ferrocarril en 1934 dependía del comercio con Chile. Entre 1935 y 1940 se llevó a cabo un embellecimiento de la ciudad del que podemos contemplar ejemplos como la catedral, el edificio de la municipalidad con su torre del reloj o la oficina de correos. Hoy, San Carlos de Bariloche cuenta con una población cercana a los 100.000 habitantes y es el mayor centro turístico de los Andes y el segundo de Argentina. En sus calles podemos encontrar toda la oferta de cualquier ciudad invernal europea o norteamericana, y su entorno ofrece cientos de lugares en los que disfrutar de la naturaleza. Es sin duda un buen punto final para un recorrido apasionante a través de la Patagonia.